Hola a todos, me alegra estar de vuelta para traerles un nuevo tutorial de la cartilla. Definitivamente tener la oportunidad de aportar nuestro granito de arena a la comunidad es algo que nos gratifica. De verdad, quiero poder dedicar más tiempo a esta iniciativa, pero mantener el trabajo y dedicar tiempo a la familia es algo que requiere un esfuerzo adicional y mucha organización. Pero bueno, estamos aquí de vuelta, esperamos que sea para quedarnos. Quiero personalmente darles las gracias por todo el apoyo y los buenos comentarios que hemos recibido. Sin duda alguna nos motivan a continuar. Si los tutoriales han sido de ayuda para ti, por favor, ayúdanos a compartir y a recomendar el canal con las personas a las que creas que les puede interesar. Y bueno, sin más preámbulos, entremos en materia para no aburrirnos. En uno de los tutoriales anteriores aprendimos a pivotear y agrupar data frames para poder dar estructura a nuestros datos cuando es necesario. En este video aprenderemos la técnica de transformación inversa al pivoteo que en el mundo de pandas conocemos como melt. En otros lenguajes o en otros contextos seguramente habremos escuchado esta técnica como un pivot e incluso si lo llevamos al español plano sería despivotear, despivotear tablas. En el ejemplo de hoy vamos a trabajar con este archivo sencillo donde tenemos una serie de productos en un archivo Excel y vamos a tener en las distintas columnas, en este caso de la B a la M, el histórico de venta en piezas de cada uno de esos productos para los distintos meses en lo corrido del 2020. Tenemos aquí un concatenado año-mes, por lo tanto va desde 2020-01 hasta 2020-12. Vamos entonces a irnos a Spider. Recuerden que la dinámica es la misma si están utilizando otro intérprete. Vamos a importar pandas. Y vamos a declarar una variable para traernos esas series de tiempo. Le vamos a llamar series de tiempo. Y vamos a darle el nombre del archivo. Yo lo tengo guardado aquí en una ubicación donde tenemos un proyecto de Spider, por lo que no es necesario darle toda la ruta completa. En este caso solo el nombre, venta-bajos producto y la extensión. Si corremos estas dos líneas de código, tenemos ya en el explorador de variable series de tiempo. Si damos un zoom a esto, vamos a ver el histórico para cada uno de los productos tal y como lo estábamos viendo en Excel hace un rato. Y lo siguiente es que le demos un vistazo a la función melt. Para esto recuerden que la documentación de pandas es bastante profunda, es bastante explícita, por lo tanto debemos desarrollar las capacidades para explorar a través de esta documentación y poder adecuar los casos particulares a lo que necesitemos. Esta función tiene una serie de argumentos y acá abajo tenemos la definición o el detalle para cada uno de esos argumentos. Como ven, hay un parámetro ID bars que corresponde a las columnas que se van a utilizar como identificadores. Esto en otras palabras quiere decir las columnas que van a seguir estando en su lugar, las que no van a cambiar de posición. En este caso solo tenemos una, producto, porque todas las demás que tenemos aquí van a cambiar de posición. Luego vemos por aquí las variables de valores. En este caso corresponden a las columnas que se van a fundir o a las columnas que se van a despivotear, que para el ejemplo particular que tenemos son todas las combinaciones de año-mes. Con esto hay algo interesante y es que no podemos dejar estas variables quemadas. Podríamos decirle a pandas, pasarle el nombre específico o detallado de cada una de estas columnas, pero piensen cuando tengamos los datos del 2021 qué va a pasar. Definitivamente estos nombres ya no nos van a servir y lo primero que la función nos va a arrojar es definitivamente un error. Por lo tanto, vamos a codificar un poco de manera dinámica para que estemos tomando los nombres de columnas que vengan aquí sin importar el año y el mes. Tenemos otros argumentos como el nombre de la variable y el valor, el nombre que van a recibir los valores, pero ya vamos a entrar un poco en el detalle. Por ahora, vamos entonces a definir una variable que nos va a almacenar los valores de las columnas a pivotear, la vamos a llamar valores. Y vamos a utilizar List Comprehension. Recuerden que esto lo vimos en uno de los tutoriales anteriores. Es una forma compacta de definir un loop. Lo que le vamos a decir acá es que queremos quedarnos con las columnas. Para cada columna en, vamos a acceder a las columnas del DataFrame series de tiempo, seriesdetiempo.columns. Si la columna que estamos revisando en la iteración n es diferente de cuál, la única que conocemos como fija, que va a mantener su posición siempre, es producto. Entonces, vamos a guardar la columna
para cada columna que haya en series de tiempo, si esa columna cumple con una condición, ser diferente de producto. Si corremos esto, vamos a obtener como resultado una lista de valores con 12 columnas, en este caso del 2020-01 al 2020-12, pero recuerden que si agregamos, por ejemplo, una nueva columna a nuestro archivo Excel, esto debería tomarlo dinámicamente. Teniendo definida la columna que vamos a mantener, la columna de ID que es producto y todas las demás columnas que van a ser los valores, ya podemos establecer o plantear nuestra función melt. Por lo tanto, vamos a crear una variable base, vamos a ponerle despivoteada, como lo dijimos hace un rato en español plano. Va a ser igual a pandas.melt. Le vamos a pasar primero el data frame que queremos fundir, series de tiempo. ¿Cuáles son las columnas de ID? ID bars es el argumento, va a ser igual, en este caso solo tenemos una columna o una variable que es producto, y luego tenemos las columnas de valores. Value bars va a ser igual a valores. Podemos correr esto como lo tenemos hasta este punto, base despivoteada. Vean aquí en el explorador de variables, si damos un zoom a esto, lo que tenemos. Tenemos nuestra base fundida, nuestra base despivoteada, el un pivot. Tenemos en una columna el producto, tenemos la variable que en este caso corresponden en las combinaciones año-mes y tenemos los valores. Tenemos aquí, por ejemplo, que para el producto XM500 en enero del 2020 se vendieron 328 piezas y luego tenemos todas las otras combinaciones para el mismo mes de enero, pero aquí ya no, nuevamente volvemos a tener el producto XM500 para el mes de febrero y tenemos los valores de piezas nuevamente para cada uno de los productos. Y así vamos a continuar hasta llegar al mes número 12. ¿Qué podríamos ajustar aquí un poco más? Podemos cambiar los nombres que está poniendo pandas a estas columnas por defecto y no vamos a sobreescribir la función de arriba, vamos a hacer más bien una redefinición de la variable. Vamos a llamar aquí otra vez a base despivoteada para tener la trazabilidad de lo que hicimos en la línea anterior y vamos a agregar dos argumentos más. El primero es el value name, básicamente es cómo le vamos a poner a nuestra columna de valores, le vamos a poner en este caso piezas y podemos agregar el otro argumento que corresponde al nombre de la variable. En este caso va a ser igual a año mes, lo podemos dejar. Si volvemos a correr esto, vamos a sobreescribir la variable y si damos un vistazo a base despivoteada, tenemos entonces año mes y tenemos piezas por aquí. ¿Y para qué nos sirve tener una estructura como esta? Bueno, si llevamos estos datos, por ejemplo, a Power BI, vean aquí el archivo que hemos exportado, producto, año, mes y pieza, podemos llegar a una gráfica muy sencilla de este estilo. Esto no tiene mayor edición gráfica, lo construimos rápidamente simplemente para ilustrar lo que podemos hacer. Y aquí tenemos el histórico de piezas por productos y podemos ir cambiando fácilmente por cada uno de los productos, ir viendo su histórico y podemos pensar en cosas más complejas como tener un pronóstico de cuál será el estimado de venta en piezas para todo lo corrido, para lo que llegue a ser el 2021, asumiendo que estamos en el 2020, pero vean que lo podemos hacer de una manera fácil articulando la salida de Python con herramientas de visualización como Power BI. Y bueno, de esta manera podemos cambiar fácilmente la estructura de nuestras tablas, hacer despivoteos, hacer un pivot o melt, como se conoce, recuerden, en pandas. No olviden revisar en detalle la documentación si requieren adecuarlo a alguno de sus casos particulares. Esto ha sido todo por esta entrega. No olviden suscribirse al canal para estar pendientes de más contenido. Y ya lo saben, si lo aprendieron, compártanlo con alguien más. Hasta la próxima.